Diputado Cuellar de Santa Cruz anuncia investigación a gestión del expresidente Morales, que adjudicó 10 obras millonarias a la misma empresa china involucrada en presunta corrupción de la ABC. Decirle al señor Evo Morales que en su gestión, esta empresa, Harbor, que hoy él está denunciando con su lambebota del diputado Héctor Arce, lo que no menciona el señor Evo Morales y el diputado Héctor Arce es que la empresa china Harbor se ha adjudicado a 850 millones de dólares el 10 de febrero del año 2016. Doble vía, bombeo para Taní, son 10 obras de esta misma empresa se adjudicó el gobierno de Evo Morales. Vamos a pedir petición de informe cómo se han adjudicado. Vamos a ver si las obras están de primera calidad, si se ha cumplido con los contratos. No vamos a permitir que estén viniendo a difamar, a calumniar al gobierno del presidente Luis Arce cuando tenemos una cola detrás de nuestra espalda. Nosotros como diputado nacional no vamos a permitir esas barabasadas del señor Evo Morales. Hay que tener moral y no tener paja en el ojo. Le hago mención al señor Evo Morales, el caso Zapata, de corrupción en su gobierno, el fondo indígena de Demesia Chacoyo, un defalco millonario en su gobierno,